Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a esto que es Noticias al Día, donde le damos a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas en cuanto a la región Tlaxcala Texmelucan. Y dentro de ese aspecto, le recuerdo, si usted nos quiere comentar algo, darnos a conocer, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook, donde nos encuentra como Garco Producciones. Y en la primera nota preparada para este día, vigilará Profeco de manera constante precios en la Feria Tlaxcala 2018. Los precios en los comercios y servicios que se ofrecerán en la Feria Tlaxcala 2018, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor mantendrá vigilancia constante en los establecimientos, detalló en entrevista la delegada Edith Padilla Bañuelos. A que durante los 20 días que dura más o menos la feria, pues puedan ellos ajustar el comportamiento comercial sin que realicen prácticas desleales, prácticas abusivas que puedan poner en riesgo la economía de los, no solo de los tlaxcaltecas, sino también de la gente que acude a visitar nuestra feria. El hecho de que rentan los espacios de los para estacionarse, ya tuvimos un acercamiento también con las autoridades de San Juan Totolac para poder establecer que tengan de manera visible los precios y que esos precios sean los que respeten el boletaje. Padilla Bañuelos dijo que han mantenido reuniones con los responsables de los negocios y agregó que en el caso de los estacionamientos se podría dar un aumento en el costo con relación al año pasado. Siguen siendo en cuanto a 30 y 60 pesos en el caso de los que prestan los frentes de sus casas. Para el caso de los que rentan algún espacio y que tienen un poco de más seguridad los consumidores en cuanto a que estacionen sus vehículos en un espacio cerrado, están todavía por precisar. Yo creo que hoy estaremos viendo la cantidad que será tal vez de 35 pesos y no 30, porque lo que ellos nos manifiestan, bueno, nosotros rentamos un espacio, lo acondicionamos y eso les permite a los consumidores tener por lo menos un poco de más seguridad en cuanto a sus vehículos. Entre las prácticas que no se deben permitir, se encuentra el cobro de la propina dentro del consumo de alimentos y bebidas. Además, todos los comerciantes deberán respetar los precios y estos deberán estar visibles. Por otra parte, difundirán en lengua náhuatl sentencias e infografías del TET. El Instituto de Capacitación para el Trabajo y el Tribunal Electoral de Tlaxcala signaron un convenio de colaboración interinstitucional para fortalecer el conocimiento de los derechos y garantías en materia político-electoral de la población indígena a través de la difusión de la lengua náhuatl en sentencias e infografías. El titular del ICATLAX, Luis Vargas González, abundó sobre este convenio. Volver a incentivar a estas comunidades originales para incursionar y darle su representación al medio de la política, para que obviamente el día de mañana no haya discriminación alguna. Y en el tanto del medio del Instituto de Capacitación para el Trabajo, lo que vamos a seguir es capacitando a todas las instancias. El magistrado Luis Manuel Muñoz describió que el resultado de estos trabajos, la práctica democrática podrá ser a través de las lenguas originales. Uno de ellos con el objeto de emprender proyectos de investigación, difusión y vinculación desde una perspectiva pluricultural que contribuya, por un lado, al desarrollo integral de las personas indígenas y, por el otro, al fortalecimiento de sus prácticas democráticas mediante el uso de su lengua originaria en la difusión de la información. Y, por otro, con el objeto de programar cursos de capacitación para el personal de este tribunal por parte de ICATLAX. El trabajo colaborativo permitirá el acceso a la información de la ciudadanía desde una perspectiva incluyente y la protección al desarrollo de sus lenguas, cultura y religión. Asumir los valores que se enmarcan en la justicia abierta implica reconocer la necesidad de repensar y rediseñar los modelos tradicionales de comunicación con la sociedad, por lo que quienes tenemos la alta responsabilidad de administrar justicia debemos sustituirlos por mecanismos mucho más accesibles y sobre todo sencillos. En otra de las notas, plantearán en Cabildo de Zacatelco crear la Dirección de Imagen Urbana. El presidente municipal de Zacatelco, Tomás Ore Albarrán, dio a conocer que debido a los buenos resultados que ha dado la Dirección de Servicios Municipales que encabeza Antonio Portillo Díaz, propondrá al Cabildo que ésta se convierta en la Dirección de Imagen Urbana, con el propósito de dignificar el trabajo de quienes laboran desde temprana hora, puesto que su actividad es de suma importancia para el desarrollo del municipio, ante lo cual el alcalde aseguró que los trabajos de mejoramiento
mejoramiento de infraestructura serán continuos, ya que la imagen también es importante tanto en el tema turístico como para los propios pobladores, a quienes invitó a cooperar y mantener en orden y limpios los espacios públicos. Dentro de la misma zona de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, recorrerá CEPSE rutas de evacuación de municipios del sur de Tlaxcala. Después de ser designado como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil CEPSE por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, José Antonio Ramírez Hernández estableció que su proyecto se basará en la coordinación de esfuerzos con instancias nacionales y municipales para prevenir y responder a las posibles eventualidades que se presenten en la entidad. Por ello es que en los siguientes días realizará un acercamiento con los responsables municipales de Protección Civil, resaltando que en el caso de las rutas de evacuación del Coloso de Puebla, el Popocatépetl estará realizando un recorrido para verificar su estado, pues señaló que más de 10 municipios del sur están en la zona de riesgo. Finalmente, dijo que la CEPSE continuará con las pláticas de prevención en las instituciones educativas y calificó estas acciones como positivas al llevar los menores lo aprendido a su respectivo hogar. En más de la información, dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, Tlalancaleca buscará recursos para ampliación de museo comunitario. La directora de Cultura de San Matías Tlalancaleca, Berenice Ramírez Rodríguez, dio a conocer que autoridades municipales buscarán recursos para ampliar o construir un nuevo museo en la demarcación, en donde se puedan exhibir las más de 1,000 piezas que se tienen a resguardo. Y es que resaltó que la presidenta Elizabeth Morales de Olarte ya ha comenzado a tocar puertas, por lo que se espera que pronto se puedan obtener los apoyos, ya que se han realizado nuevas excavaciones en la zona de La Pedrera, pero las piezas localizadas no han podido ser expuestas por la falta de espacios. Finalmente, Berenice Ramírez resaltó que de conseguirse los apoyos para el museo, se fomentará un corredor turístico que incluya la zona arqueológica de La Pedrera con sus 40 basamentos piramidales, estelas y piedras con jeroglíficos. Dentro de la región texmeluquense se implementarán operativo Panteones Seguros 2018 durante el 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes a los panteones municipales de San Martín Texmelucan. Las autoridades del municipio implementarán el operativo denominado Panteones Seguros 2018 durante el 1 y 2 de noviembre, con acciones preventivas como un operativo de vialidad, ordenamiento de puestos de comercios, supervisión por parte de Protección Civil y acciones coordinadas entre bomberos, servicios públicos y seguridad pública. Asimismo, a través del comunicado de un comunicado, garantizaron el abastecimiento de agua que proporcionará bomberos en los dos panteones, así como la instalación de dos módulos de primeros auxilios para aquellas personas que pudieran requerirlo. Y ya para ir finalizando con nuestra información, urgen texmeluquenses a gobierno municipal realizar acciones de bacheo. Vecinos de San Martín Texmelucan solicitaron al director de Obras Públicas, Javier Morfín Sánchez, poner manos a la obra y solucionar el problema de los baches en el municipio, pues aseguraron que con tierra, escombro y maleza ellos mismos han tapado algunos baches, y es que dijeron que desde la administración anterior hubo falta de interés ante dicha situación, por lo que pidieron a las autoridades que dirige la alcaldesa Norma Layona Arún aplicar acciones inmediatas para que Texmelucan realmente sea una ciudad de primera. Pues ahí la información, parte de la información más relevante generada durante las últimas horas y que aquí en Noticias al Día le vamos dando a conocer, y con el cual, pues bueno, concluimos con la información relacionada a la región Tlaxcala, Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.